La parte 4 abarca los años 1969 y 70. Comenzamos viendo parte de la película Pasión Dominguera, dirigida por Emilio Ariño con Fidel Pintos y Gloria Leyran. Quisiéramos leer la escritura. ¿Ya la leí yo? ¿O es que no confía en mí? Sí, escribano. Bueno, si tienen tanta vuelta, venga mañana. Bastante con que los atendí el día domingo. Ahora no le voy a leer todo esto. Bueno, señores, pero ustedes no pueden dudar de mi honorabilidad como escribano. Yo podría decirles que soy escribano de cabecera de mucha gente que tiene para conmigo una gente decía. Escribano, recuerdo que los estudiantes lo están esperando. Entonces mañana a las 4, tengo los estudiantes esperándome. Encantado. Encantada, escribano. Muchísimo gusto, señorita. Igualmente. Ha sido un placer. Gracias. Por ahí, por ahí. Buenos días. Esta es su casa. Pase eso. Machuque. Buenos días. Buen día. ¿Qué tal? Sí, buenos días. Gracias. Me parece que esto no venía a escribir. Sí. El resto, señorita. Disciplina, el trabajo,
la dedicación y, ¿por qué no?, la vocación y la fe. Es el milagro de Estudiantes de La Plata y de un conductor, Osvaldo Subaldía. Bien, sí. En 1969 también se jugaron juntos los campeonatos locales y las copas internacionales. Y llega Cristian Ruski. Subeldía los fue a ver al Deportivo Español y estando Rengo convirtió un gol, por lo que dijo, ¿cómo no lo vamos a comprar si hasta Rengo hace goles? Es el único checo en jugar en Estudiantes, el primero del club en jugar en Alemania y el primer europeo en ganar la Copa Libertadores. La Copa Interamericana se juega contra el Toluca de México, campeón de la CONCACAF, y el primer partido se juega en México en el Estadio Azteca, donde Estudiantes se impone por 2-1. El estadio tiene una capacidad de 110.000 espectadores. Estudiantes de La Plata se va ahora desde Ezeiza rumbo a México para enfrentar al Toluca. ¿Qué espera Pachamé encontrar en México en este partido nuevo, si se quiere, para Estudiantes de La Plata, una disputa de esta copa que es nueva para todos los argentinos? Con primera medida, vamos a México sabiendo que hay un equipo que es muy similar al nuestro en cuanto a la trascendencia deportiva y en cuanto a la trascendencia también de ciudad, que hace dos años más o menos está teniendo una trascendencia muy notable como nosotros. Y después esperamos demostrar que aún seguimos siendo los campeones del mundo. No sé si los mejores, pero sí en cuanto a rendimiento dentro de un campo. Y vamos a tratar a lo posible de conquistar esta copa, que es un laurel más, no solo para el país, sino para Estudiantes. ¿Qué esperas que se espera en contra del Toluca? En realidad el Toluca no lo conocemos mucho, tenemos noticias por lo que nos han enviado gente conocida de México, pero esperamos encontrar un buen equipo. Ahora vamos a tratar en lo posible de ser mucho mejor que ellos. Nosotros también esperamos lo mismo. Pachame, ya se nos va el avión, no tenemos más tiempo. La mejor de las suerte, reiteramos, buen viaje, feliz estar en México y que ojalá el regreso ya sea con la copa asegurada. Muy amable y gracias a todos ustedes. Gracias, suerte. Equipo de Estudiantes de La Plata frente al Deportivo Toluca. Partido inaugural del torneo de Copa Interamericana. Los argentinos lucieron su camiseta blanca por todos los rumbos de la cancha, en la que se movieron a placer sin encontrar mayores obstáculos en los choriceros. La victoria 2-1 de los visitantes no tuvo que ser muy peleada y se facilitó con un gol tempranero. Peloteo de aquí para allá en espera de una oportunidad. Y la oportunidad para el Toluca se presentó con un pase largo de Dosal que al cabo Rubalcaba convierte en gol. Fue el gol del empate a uno. Sin sudar ni acongojarse, los Estudiantes de La Plata anduvieron como Pedro por su casa. Hasta que en el minuto 31, Bilardo llegó a poner la bola en las mallas y la victoria platense por 2-1 ya no tuvo remedio. El segundo partido se jugó en La Plata ganando inesperadamente el Toluca por 2-1. A los 16 minutos Verón convierte el primero y único gol de Estudiantes. A los 32 empata Linares para el Toluca.
y a los 76 Morales convierte el segundo, sellando el resultado. Al llegar dijo Subeldía: el partido lo perdimos porque les di 2 días de licencia después de 2 semanas. El desempate se jugó en el Centenario de Montevideo, ganando Estudiantes por 3-0. Desgraciadamente no tenemos registros fílmicos de este partido. Aquí vemos una jugada de Verón, el gol de Flores a los 6 minutos y a los 44 el gol de Conigliaro. En el segundo tiempo Estudiantes jugó con una camiseta blanca con vivos rojos. Así lo reflejaron los medios. Como siempre, el gráfico con un mínimo título en la tapa. En el campeonato metropolitano tuvo un buen desempeño, terminando en el tercer puesto de su zona. En ese campeonato se le ganó a Gimnasia por 1-0. Tras un tiro libre de Madero, el gol lo hizo Manera entrando por la derecha. En la Copa Libertadores entra directamente a semifinales por ser el último campeón. Estos son los 16 equipos divididos en 4 zonas. La primera semifinal contra Universidad Católica de Chile se juega en el Estadio Nacional de Santiago de Chile y se impone Estudiantes por 3-1. A los 6 minutos, centro de Pachamé, cabecea Conigliaro, rechaza Lambé, rebota en Conigliaro y primer gol de Estudiantes. Córner desde la izquierda, patea Conigliaro, Verón peina la pelota y Tognieri convierte de cabeza el tercer gol. La revancha se juega en La Plata y vuelve a ganar Estudiantes por el mismo resultado, 3-1. A los 7 minutos, Verón abre el marcador convirtiendo el primer gol del partido. A los 12 minutos, tras un error de Flores, empata Universidad Católica. Pero un minuto después, a los 13, Flores se rehace y convierte el segundo gol. Y sobre los 39, Tognieri pone cifras definitivas en el marcador. La final es contra el campeón uruguayo Nacional de Montevideo y gana Estudiantes en el Estadio Centenario de Montevideo por 1-0. Concentran el complejo Los Aromos del Club Peñarol. Nacional es nuestro principal rival copero, aquí intercambiando banderines y una de las pocas imágenes que quedan del partido. En el partido de vuelta en La Plata se impone por 2-0 y gana el bicampeonato de la Libertadores de América. En la final de la Copa Libertadores de América 1969 llegaba otra vez Nacional de Montevideo por la revancha ante el campeón Estudiantes, que llegaba otra vez a la gran final para buscar la hazaña de Peñarol, Independiente y Santos, que era la de poder ser bicampeón de América. Y parecía que lo iba a conseguir rápido, ya que en el partido de ida jugado en el Estadio Centenario lo ganó Estudiantes con el gol de Flores en el segundo tiempo y se fue con la ventaja a el partido definitivo. Aquí el 22 de mayo, Estudiantes de La Plata también volvió a ganar 2-0 con goles de Flores primero y luego Conigliaro en el minuto 37 del primer tiempo, y lo definió muy tranquilamente, muy tempranamente. Con esa gran diferencia logró ser campeón sin necesidad del partido desempate. Este equipo de Estudiantes de La Plata, que otra vez formó con Poletti, Tognieri, Aguirre Suárez, Madero, Malvernat, Bilardo, Pachamé, Flores, Rutzky, Conigliaro y Juan Ramón Verón, el equipo de Subeldía, lograba su segundo título a nivel internacional, ser bicampeón e igualar la marca de Peñarol, Santos e Independiente, y se inscribía como uno de los equipos históricos de la Copa Libertadores de América. Estudiantes campeón, Copa Libertadores 1969. Madero. ¡Gol! ¡Gol!
Flores convierte el primero a los 22 minutos y Conigliaro hace el segundo a los 37. Como siempre, los grandes medios ninguneaban los triunfos de Estudiantes. Veamos la historia de la tapa de Goles. Esta es una venta que se llamaba Goles. Salía los días martes. Entonces, por ejemplo, salimos campeones de América. ¿Ves? ¿Quién tiene que salir a la tapa? Estudiantes. No tenían foto de Estudiantes. Esta foto de un día lunes. Entonces nos citaban a todos el día lunes a gritar el gol a la mañana. Entonces fuimos todos y gritábamos el gol. Y el fotógrafo decía, griten bien el gol. Yo escuchaba, ¿cómo en una mañana había gritado un gol? No, es imposible gritar pibe un gol. Estuvo como una hora para sacar esta tapa, habiendo sido campeón, no había fotos de Estudiantes. Entonces, por ejemplo, salimos campeones de América. ¿Quién salía en la foto? River y Boca. Entonces, este es más, jugador bárbaro. Pero nosotros salimos campeones de América. Una copa distinta. La misma comisión de Estudiantes, campeones de América. Con la copa, 7 páginas adentro nuestra, pero ¿de quién era la tapa? De River y Boca. La gente estaba recontenta de que por fin un equipo chico sale campeón. Todos están contentos, pero después al otro año los periodistas especialmente. Los periodistas, no sé, yo diría que los directores, ¿no? Y los empresarios no estaban bien, porque todas las revistas deportivas y los periódicos ya no vendían como si ganara Boca o River. Yo recuerdo que por acá y Gaona iba a buscar la razón, y si ganaba Boca o River el domingo había cola de una cuadra, si ganábamos nosotros iba, la buscaba, el tipo te la daba, no iba nadie. La segunda copa, que es con Nacional, pudimos revertirla y ganar bien, viste. Entrabas a jugar con equipos no tan fáciles, viste. Lo que pasa es que vos venías ya de salir campeón del mundo, ya teníamos una mentalidad ganadora, viste, y eso ayudaba mucho, ¿no? Jugamos semifinal y final, pero con la final con un equipo muy duro como Nacional. Ganamos los dos partidos, pero nos costó muchísimo. Un equipo duro que después ellos nos ganan la Copa del 71, prácticamente la misma gente, ¿no? Fue la única copa que se pudo festejar acá en la cancha de Estudiantes. Así que fue un festejo muy lindo, la gente entusiasmada, con una gran algarabía, toda la cancha llena, los alrededores, un lindo festejo. Nosotros en ese momento no teníamos idea de lo que representaba ser campeón de América, que no es tan fácil, y no nos dábamos cuenta, no vivíamos a través del tiempo después te vas dando cuenta, viste, por los reportajes, por lo que representó para el club. Para la gente de Estudiantes, aquellos que vivieron hace muchos años, aquellos 69, y aquellos que no todavía no estaban, les mando un saludo. La copa que se ganó en el 69 contra Nacional, eso trae recuerdos importantes. Quisiera estar de nuevo en el centenario, a ver si podemos ganar algún otro partido. Así que le mando un saludo y cuídense de todo esto que está pasando. Que ya vamos a salir y vamos a volver a la cancha. Chao, nos vemos. En el mes de agosto se realiza una gira por España. Y el primer trofeo fue el Conde de Fenosa en La Coruña, donde participaban el Deportivo La Coruña y el Celta de Vigo. El título del trofeo se debe a un título nobiliario denominado Condado de Fenosa en Galicia. Estudiantes empató los dos partidos, 1-1 con el Celta y 0-0 con el Deportivo La Coruña, que resultó ser el campeón al ganarle al Celta de Vigo. Este es el trofeo obtenido por el segundo puesto. El segundo trofeo fue el Festa de Elche, que se juega en la ciudad de Elche, en Alicante, en honor a la Virgen de la Asunción, patrona de la ciudad. Fue tan buena la actuación del Pincha que lo catalogaron como el mejor Festa de Elche de la historia. El tercer torneo Joan Gamper se jugó en Barcelona, Cataluña. Al jugar partidos cada 24 horas, Estudiantes tuvo una gran merma física que le hizo perder en semifinales con el Real Zaragoza por 3-2 y por el tercer puesto contra el Slovan Bratislava de Checoslovaquia por 2-1.
Por su participación, el Barcelona le dio este trofeo. El cuarto y último trofeo fue el Ramón de Carranza en la ciudad de Cádiz, siendo uno de los más prestigiosos de España. Se perdió 3-1 con el Real Madrid, quien le entregó este galardón por disputar el torneo. Y por el tercer puesto le ganó 2-1 al Atlético de Madrid. Tuvo una opaca participación en el torneo nacional, finalizando en el décimo lugar, siendo el goleador del equipo Taberna con 8 tantos. En octubre se jugó la Copa Intercontinental contra el campeón europeo, el Milan de Italia. El primer partido en el Estadio San Siro lo ganó el Milan por 3-0. Casi ninguna importancia le dio el gráfico. Al inicio, un proyectil impacta sobre Aguirre Suárez. Algunas jugadas de riesgo de Estudiantes. Y a los 10 minutos el primer gol del Milan, Sermani de cabeza. Combin convierte el segundo gol del Milan. Luego del 3-0 había que recuperarse en la Bombonera. En la revancha, en un partido muy accidentado, ganó Estudiantes 2-1, pero no le alcanzó. Incluso los tapones han sido revisados por el árbitro del cotejo y sus colaboradores han realizado esta tarea. Ustedes vieron la imagen de la revisión. Se está haciendo lo mismo con los jugadores de Estudiantes de La Plata, uno por uno. Especial atención hubo para Aguirre Suárez. Corresponde mover a Estudiantes de La Plata y frente a la pelota Juan Alberto Taberna. anterior del número 10, Gianni Rivera, advertida por el juez de línea. Y ahora, cuando Gianni Rivera seguía la jugada, Poletti quitaba la pelota, entre Poletti y Manera, empujaron a Gianni Rivera. No sé desde aquí, desde nuestra posición, si llegó el golpe de Manera sobre Gianni Rivera.
Mazzaro parece que no dudó y marcó expulsión. Allí se va Manera expulsado del campo de juego. Miller. Ya sobre la culminación de este partido. Instante, el señor Domingo Mazzaro anuncia la finalización del cotejo. Estudiantes 2, Milán 1, y Estudiantes de la Plata gana el partido, pero el Milán se consagra campeón intercontinental. Estudiantes 2, goles de Conigliaro y Aguirre Suárez en el primer periodo. Se produce una de las sanciones más absurdas de la historia. Poletti expulsado de por vida, 30 partidos a Aguirre Suárez y 20 a Manera, y 5 años de inhabilitación en partidos internacionales a ambos. Además, sufrieron 30 días de cárcel en Devoto. Bilardo se trasladó a la puerta de la cárcel y realizó una huelga de hambre por varios días. Con prólogo de Eduardo Abadie, Gustavo Rodríguez escribió el libro El dictador contra Estudiantes de La Plata. Estas fueron algunas de las publicaciones en Italia. De aquí a Guerra Sárez y Alberto Poletti. Poletti, ¿qué le la mentira? Bueno, mire, en concreto no sé nada. En un momento dado se ha dicho que era casi un hecho, que no sé si admitía, pero por lo menos no era de ver la pena. Pero hace 15 días atrás sí se ha empleado un poco. Pero yo siempre estoy entrenándome y pensando de que algún día esta pena se me va a rever. Hay que rezar, ¿qué novedades tiene su sanción? ¿Se la puede rever? La verdad es que a mí le tengo esperanza, lo mismo que Alberto, ¿no? Pero hasta el momento, sinceramente, no sé nada. Todo lo que son, lo que estoy enterado son por comentarios de diarios, o periódicos, la radio, en fin, pero no tengo idea de nada. En diciembre del 69 se jugó la Supercopa de Campeones Intercontinentales. Allí Estudiantes le ganó 3-1 al Santos de Pelé. Estudiantes 1, Santos 0. Primera etapa. Tiene Conejo Santos. Este es lo que corresponde a la Supercopa. Torneo donde participan los campeones continentales del continente sudamericano. Retrocede todo el Santos, menos va a tirar Bilardo. ¡Vuelve la cabeza! ¡Gol! ¡Conigliaro! ¡Gol de Estudiantes de La Plata! Tiro libre de Bilardo, empalmó de cabeza Conigliaro y conquista el 2-1 a favor de Estudiantes de La Plata. Además la puso en el rincón imposible. Centro de Pañanini. ¡Entra Aguilar! Romeo. Clodovaldo que lo toma. Media ventaja bien concedida. Aguilar se va con posibilidades. Estudiantes, Aguilar tira. ¡Ay! Afuera. Pañanini en el área. Se le adelantó un poco la pelota. Romeo. Romeo. Conigliaro. ¡Entra el hombre! Aguilar se le fue. Conigliaro, atención con esto. Bueno, ahí se la baja con la mano, Clodovaldo, penal, sí señor. Penal para Estudiantes de La Plata y muy clarita la acción que se vio con perfección en pantalla. Va a tirar el penal Perón, gana Estudiantes por 2-1. Estudiantes 2-1 antes de ese penal. Va a tirar Perón, sonó el silbato, toma carrera Perón. ¡Gol! Con Peñarol ya campeón, no se jugó la revancha entre el Santos y Estudiantes. 1970 fue otro año de muchos torneos. Con las bajas de Poletti, Aguirre Suárez y Manera, se incorporan Jorge, el Indio Solari, y el flaco Oscar Pesano. Comienza el año jugándose la Copa Genaro Rucci entre Gimnasia y Estudiantes. ¿Te acordás la copa? El día, viernes. Sí. Se jugaba un viernes y se jugaba la revancha el lunes. Entonces el viernes jugamos en la cancha de Estudiantes de La Plata. La tiene Gatti y si la deja en el suelo, yo le digo agarrala, no la agarraba.
Yo estaba 3 metros. Me acerco un pasito, no la agarraba. Me acerco otro pasito, no la agarraba. Me le tiro para agarrarla y él se agacha, le pego en el tabique nasal y le rompo el tabique nasal. En la revancha gana Estudiantes 3-1 y se queda con la copa hasta el año siguiente. Sale el equipo de Gimnasia a la cancha y ahora lo hace el equipo de Estudiantes. Comienza el partido y la hostilidad a Bilardo dentro y fuera de la cancha es tremenda. Para colmo, a los 6 minutos Verón anota el primer gol del partido. Esta copa se jugaba en verano antes del comienzo del campeonato y el ganador la tenía hasta el verano siguiente, y al que la ganara 3 veces seguidas o 5 alternadas se la quedaba en forma definitiva. A los 15 minutos Verón convierte el segundo gol y aumentan las persecuciones a Bilardo. El descuento de Gimnasia a los 22 minutos no calmaba las agresiones ni de la hinchada ni de los jugadores que lo buscan permanentemente a Bilardo. Finalmente, a los 36 minutos, a pesar de la negativa de Bilardo, su Beldía lo cambia por Echecopar. Este es el partido en el que Pagnanini convierte el gol de cabeza desde más de 45 metros, batiendo todos los récords. Aquí vemos la imagen de Pagnanini y por detrás, abrazado al poste, el arquero Wilkinson, que debutó reemplazando a Gatti. Siempre Estudiantes de la Plata, Gimnasia y rivalidad. Yo creo que peor de lo que pasé yo contra Gimnasia no lo pasó nadie. La tiene Gatti, le pego en el tabique nasal y le rompo el tabique nasal. Eso fue el viernes. El sábado llego a la cancha y me llama el presidente Mangano y la policía. Y me dice, Carlos, no puede jugar a la revancha. Y yo, ¿cómo no voy a jugar? No voy a jugar. Dice que me achiqué. Lo peor que te puede pasar a un jugador, voy y juego, le digo. No puede jugar. Al otro día fuimos a entrenar, le dije, mire, Osvaldo, si yo no juego, no vengo más. Póngame, porque si no vengo más. Dice, pero claro, no juegue, ¿para qué? Partido amistoso. No juego más. Si yo no hubiera hecho nada, pero usted dice, Carlos, descanso, porque me pone otro partido. Porque dice, Bilardo, se va al malío, usted va a entrar con la gente Estudiante, con los jugadores, y se armó lío bárbaro. Y vamos a hacerla fácil, ustedes van. Me esperan en la puerta del túnel a las 9:01. Estoy en la puerta del túnel. Entonces hablé con la policía y le digo, ¿tienen un camión seguracito de eso? Sí tenemos. Bueno, tráigamelo. Hice el precalentamiento en la cancha auxiliar de Estudiantes de la Plata. En la cancha auxiliar, solo. Cuando calculé la hora, estaba el móvil en la puerta, salí por la cafetería y me pone atrás. Y llego. Me tiene el vestuario, salí a la cancha directamente, porque los jugadores estaban esperándome. Salgo a la cancha, cuando entré a la cancha. 20 minutos para empezar. No empezábamos. Humo. Vamos a ver la pelota Pedro Verde. Vamos a ver el bote y le digo, no la dé, Pedro, amaga y no me la dé. Amaga y no me la da. Cuando amaga y no me la da, tenía 3 al lado mío. 3. Cuando se van para atrás, digo que se van para atrás, toca. Me la toca y la tiro para atrás. Bueno, después me quería matar, me quería pim, pum, pum, buscar. Yo creo que a los 15 minutos ganábamos 2-0, con doble de Verón, porque tenía todos los dominios. Entra sobre el día, entra a los 20 minutos, no, Carlos, váyase. No me voy. El referí, cuando sáquelo, no me voy, me quedo acá. Y estaba de un lado y del otro, los dos, no me fui. Ese Carlos, se lo pido, por favor. Ya jugó un rato. Váyase. Para tanta mala suerte, Mejía, que era un jugador de Gimnasia, pero no lo hice queriendo. Mira, íbamos los dos por la platea, ¿viste? Por la línea de la platea. Y lo trabo y cayó adentro del banco de Gimnasia. Los bancos estaban ahí pegaditos. Ya, me quería matar también. Voy, hicieron un cordón, y yo ya había hablado con algunos amigos míos. Digo, ustedes pongan un coche delante del de la policía. Y ahí me sacaron. Cuando me saca, que la gente de Atlarco venía, ¿viste? Y dije, qué mamita, querida, ¿cómo me voy? Bueno, pero arranqué, me llevó la policía hasta la camioneta, rápido, corriendo, vestido, ¿eh? La ropa la tenía el Estudiante. Pero había gente detrás de la camioneta, de Gimnasia. Bueno, seguí, que querés que buscar la ropa. Seguí. Hasta el camino. El coche nuestro iba adelante y la policía. Me bajo y ¡pa! Pico adelante. Cuando pico adelante, me fui, la policía. Eso fue el día que me la vi más embromada, ¿no? Más embromada.
que después, bueno, se ganó. Entre marzo y julio se jugó el Metropolitano, donde en regular campaña Estudiantes terminó en el 16º lugar. En mayo juega la semifinal y final de la Libertadores por ser el campeón actual. En total participaron 19 equipos. En la primera semifinal en cancha de River se impone por 1-0. De ese partido solo se rescatan algunas fotos, ya que Estudiantes fue atacado y difamado en un intento por destruirlo. Así fue que bajo la consigna de solos contra todos, se recompone en los torneos internacionales. A los 52 minutos, Verón anota el único gol del partido. Además de los suspendidos Poletti, Aguirre Suárez y Manera, no cuenta con Madero, que se retiró para dedicarse a la medicina, y con Ribaudo lesionado. Jugó bien, jugó fútbol, mereció el triunfo, tuvo más opciones de gol. ¿Por qué menos precio que antes? Bueno, trató de jugar de la mejor manera posible, pero no creo que... Tranquilo, con ganas de gritar. Yo, mire, este triunfo se lo quiero dedicar a Manera, Poletti y Aguirre Suárez. Solari, la primera vez que vuelve como vencedor local visitante en River. Sí, la primera vez, ya que pasaron los medios de River, ¿cierto? Y con Vélez, el equipo anterior no había podido ganar esta cancha. ¿Cómo se siente ahora? Por una satisfacción inmensa, imagínense que estamos cerca, ¿cierto? Es un paso para clasificación de la Copa, así que una satisfacción inmensa por haber tenido un triunfo acá que una cancha muy difícil. Los forestaron acá en la cancha de River esta noche. Al contrario, mira, la gente de River se portó muy bien, nos reconocieron, incluso tenían al lado de que me han aplaudido, y entonces todo donde estuve yo, así que incluso con el resultado adverso de su equipo, gracias a Dios tuve muchas satisfacciones, tanto en esta cancha como en las otras canchas que voy, gracias a Dios no tuve problemas. En la segunda semifinal golea a River por 3-1. A los 46 minutos Pinino Más abre el marcador para River, a los 48 empata Solari y a los 75 Verón y 81 Echecopar cierran el marcador. La primera final contra Peñarol de Montevideo se juega en La Plata y gana Estudiantes por 1-0. Estudiantes juega con la camiseta alternativa blanca. Al inicio se van alternando en los ataques. Aquí se lo pierde Verón. Casi convierte Flores de cabeza. Una salvada del arquero uruguayo. Verón casi convierte el primero. Constante presión de Estudiantes exigiendo repetidamente al arquero Pinto. Y sobre el final, a los 87 minutos, llega el golazo de Tonieri que le da la victoria a Estudiantes. Nuevamente el gráfico apenas menciona la victoria en un rinconcito. En la revancha en Montevideo empatan 0-0, saliendo campeones por tercera vez consecutiva. Aquí los vemos saliendo a la cancha, con Igliaro, Bilardo, Echecopar y Verón. Como siempre, una gran solidez en la defensa. Aquí casi convierte Verón. Y aquí finaliza el partido consagrándose por primera vez tricampeones de América. Esta vez el gráfico no hace ni una mención en la tapa. Y esta es la pelota con que se jugó el partido. La tercera placa en la Copa.
La final de la Copa Libertadores de América 1970, otra vez Estudiantes de La Plata llegaba a la gran final. El bicampeón se medía ante otro equipo histórico como Peñarol. Lamentablemente no tenemos registros de lo que fue el único gol de ese encuentro. Lo marcó Toñeri a 3 minutos del final y con esa ventaja fue Estudiantes de La Plata a la vuelta en el Estadio Centenario, y aquí logró mantener la ventaja ya que igualó sin goles ante Peñarol, y ese segundo partido 0-0 le dio la Copa a Estudiantes de La Plata por tercera vez consecutiva. Establecía una nueva marca el equipo de Subeldía, tricampeón de América, nada más y nada menos que ante Peñarol en condición de visitante. Estudiantes campeón, una vez más, año 1970. Gran clima de alegría se vive en el Aeroparque de la Ciudad de Buenos Aires a la llegada de los componentes de Estudiantes, poseedores por tercera vez de la Copa Libertadores de América. El saludo de los familiares y el clamor de un público numeroso que recibe con manifestaciones jubilosas a los extraordinarios deportistas. La ciudad de La Plata es la próxima meta del itinerario que se inicia en medio de una nutrida caravana compuesta por diversos vehículos. Popular no cesa un solo instante de vitorear a los campeones a través de calles y avenidas. Finalmente, arriban al estadio de la capital bonaerense entre el fervor de la multitud de aficionados. Las tribunas albirrojas colman su capacidad. Miles de manos agitan la enseña de Estudiantes. Encabezado por su capitán titular, Malvernat, y por Verón, eventual capitán en las finales, ingresan al campo de juego los triunfadores para dar la tradicional vuelta olímpica portando el trofeo de la victoria. Nuevamente el fútbol argentino agrega laureles a su larga trayectoria de éxitos con esta copa que ya no saldrá del país. Estudiantes de La Plata, tricampeón de América, demuestra a quienes lo siguen a lo largo de sus actuaciones las posibilidades futuras que se abren diariamente en su ruta de conquistas. Tarde en 1970, Estudiantes vence a Peñarol y conquista su tercera Copa Libertadores de América. Este plantel disputó 10 finales, 10, aunque te guste parezca mentira, 10 finales, de las cuales ganamos 6. Entonces, a raíz de eso, era como que estábamos obligados. No nos dábamos cuenta. Era ganar, pues estábamos acostumbrados a ganar, entonces era un partido más. Se ganó otra copa, se ganó un campeonato nuevo y seguíamos. Íbamos ahí a buscar la posibilidad del campeonato del mundo. Pero no hubo nada especial, nada especial. Es difícil lograr una Copa América. Y a través del tiempo te das cuenta lo que nos tocó vivir a nosotros, ¿viste? Porque tres copas no las logra cualquiera. Por tercera vez disputa la Copa Intercontinental, esta vez con el Feyenoord de Holanda, campeón de Europa. Osvaldo Subeldía, el técnico de Estudiantes de La Plata, trabajando en Boca Juniors. Osvaldo, por favor, para conocer lo que puede pasar en esta final inminente con el Feyenoord, ¿te podemos hacer algunas preguntas mientras trabaja el equipo? Todas las que desees. Primero, Estudiantes, ¿cómo está físicamente respecto del año pasado? Bueno, Estudiantes, no podemos decir gracias a este torneo porque a nadie le gustó jugar, pero gracias a este torneo se puso en ritmo de partido, y el año pasado veníamos con un arrastre de 2 meses de gira que nos destrozó el equipo. Sí, y la práctica es esta que estamos viendo. Con las órdenes de Jorge Kistenmacher, preparador físico, movimientos a toda velocidad. Otra pregunta entonces, sube el día. El público tiene una imagen, no sé si correcta, que es mucho más fácil el Feyenoord que los equipos italianos e ingleses que enfrentaron. Yo creo que es más difícil porque este equipo le ganó a los otros. Así que la gente, como dice Holanda, cree que no pasa nada. Pero por algo son campeones de Europa, le ganaron al Chelsea, al Milan, algo tienen. Hay que hacer algo tácticamente especial para enfrentar este equipo. Bueno, lo que dice la gente, atacar y hacer goles. Táctica especial es muy, muy difícil. Fíjate que no va a cambiar de su juego,
Lo único que acá lo llevará más a atacar porque creo que van a salir más a defenderse. Eso es, buscar goles. Pero para evitarlos, Estudiantes tiene a su vez tres arqueros. Bambi Flores, que contuvo el balón, Pesano y Herrera, que tira en estos momentos. Y aunque faltan varios días, no como primicia, pero puede saberse más o menos cómo formará Estudiantes de La Plata. No, prácticamente el equipo que viene jugando este torneo. Nombres, por favor. Bueno, en este caso, Pesano, Herrera, Pangalini, que reemplaza Manera, Espadaro, que reemplaza a Guillermo Suárez, Toñeri, Malvernat, Vilardo, Pachamé, Checopar, Conigliaro, Flores y Verón. Pero podría haber variantes, vamos a ver después de las prácticas quién queda bien o quién creo yo que está mejor. Sí, hay tres nombres que van a faltar aquí en Estudiantes. Alberto Poletti, Alberto Aguirre Suárez y Eduardo Luján Manera. Subeldía, terminamos. ¿Sale campeón del mundo de nuevo, Estudiantes? Yo creo que puede ser campeón del mundo, no es para aventurarse a decir sí. Gracias, que tenga suerte y a seguir trabajando. Hasta luego. En el primer partido en La Bombonera empatan 2-2. Parece que lo va a tomar Carlos Vilardo. Se adelantó Toñeri a buscar el cabezazo. Vilardo, ¿viste? Y estaba allí muy cerca y expectante Juan Miguel Checopar de cabeza. Abre el marcador. Primer córner del partido para Estudiantes, Conigliaro. Verón. Gol de Estudiantes de La Plata. El centro de Marcos Conigliaro cerrado. Nos parecía que rozó el balón Verón. Jansen, Mulén. Mulén carga Kimpar. ¡Gol del Feyenoord! ¡Gol del Feyenoord de Holanda! Fue el sueco Kimpar. Usted nos confirma. Dígale. Exactamente, Gallete. Y luego del inesperado empate en la revancha en Rotterdam, se impuso al Feyenoord por 1-0. Don Mariano Mangano posando junto a la Champions y los jugadores paseando por Rotterdam. Adelante, Estudiantes, adelante, con el aire cabal del vencedor. Intercambio de obsequios antes del encuentro y varias escenas del partido. Solo tenemos filmaciones realizadas en Holanda. En ja, en die twijfel maakte geen beste indruk in Argentinië. Na die onvergetelijke fout in Estudiantes, dus na die eerste goal, toen heb ik dus de tweede helft heb ik mij dus. En dan buiten spelval die is daar een verkeerd dicht geklapt voor Estudiantes. En dat was al een oud doelpunt. Het zal nog niet los. En dan gaat die verdediging weer naar voren. En nog steeds naar voren. Je hebt haast geen veld meer om te spelen. En nu is het niet goed dichtgeklapt. En nu heeft Romein de schietkans. Oh, oh, oh. Romein, morgen word je 31. Wim Jansen gevloerd. En nu doet Israël. Israël doet iets terug. En nu Pachamé neemt wraak op Israël. Israël had ook een duidelijke overtreding begaan. En nu beleven we tafereelen die doen herinneren aan die ongelukkige vertoning. Mislukte kopbal van Biljardo. En daar een kansje voor Van Haligen. Van Haligen nu! Nog steeds! Oh, een redding van Wonderat. Peron, nu is oppassen geblazen. Conor Jaro
staat vrij voor de goal, maar loopt buitenspel! Prachtig! Niet te min, het schot was van. En ik geloof dat Moulin eruit gaat. Bal Bernat. Goed werk daar van Wim Jansen en dit is Henk Meri. Vorige bal aan de schietkant voor Van Dalen, daar gaat hij! En een corner van Beron op de vuist van Treitel. Omgehaald, pak naar Nini. Weggekopt door de geweldige energieke Lazaros. En het is hier al, jongen! Y eran hombres, luchadores, en cualquier parte del mundo jugaban de cualquier manera. Buenos jugadores y jugadores correctos, jugadores no llorones, como acostumbran muchos jugadores en el mundo y especialmente en Argentina, llorar después de cada partido, quejarse del técnico, quejarse de todo el mundo. Estudiante no se quejaba de ninguno y adentro de la cancha demostraba que era bueno. No como jugadores que uno lo saca y entra a quejarse al periodismo, lloran y todo. Lo que debe llorar es la cancha. Yo, a mí no me gustan los llorones. Osvaldo fue una persona que luchó mucho. Por lo que pensamos nosotros, fue para mí un técnico, el primero adelantado, que quiso modificar lo que era el fútbol. Yo comprendí ahí en el 65 lo que era la táctica, lo que era la disciplina, lo que era un orden, lo que era vivir para el fútbol. Era una persona que el martes, uno o dos perdía el domingo y el martes venía él con una cifra terrible y vamos, que tenemos que salir, salía, uno salía, le daba una confianza terrible. Eso como técnico, como hombre, ni hablar. Para mí fue ejemplo de todo. A veces dije, mira Osvaldo, los grandes profesores, generalmente cuando están en los congresos, no cuentan todo. Lo bueno se lo guardan para él. Dicen, ah, que sepan todo, así me hacen trabajar un poquito más. Es decir, que él le daba y después le decía, o sea, contrarreste lo que se puede. Y él hacía, ya lo contrarrestaba hacía 20 años. Entre septiembre y diciembre se jugó el campeonato nacional, finalizando en quinto lugar en su zona. Y llegaría la sorpresiva y menos esperada noticia. El 9 de diciembre se suicida don Mariano Mangano, quien fuera presidente de Estudiantes desde el 2 de enero de 1960 hasta su fallecimiento. En ese periodo, la masa societaria pasa de 14.000 a 75.000 socios. Adelante, Estudiantes, adelante, con el aire. En 1963 contrata a Miguel Ignomirielo para las inferiores de Estudiantes, quien con la tercera que mata logra el subcampeonato de 1964 y los campeonatos del 65 y 66. En 1965 contrata a don Osvaldo Subeldía, con quien logra el campeonato metropolitano de 1967, llevando por primera vez un equipo chico a ganarlo, el subcampeonato nacional invicto del mismo año, tres campeonatos consecutivos de la Copa Libertadores de América, 1968, 1969 y 1970, el campeonato intercontinental de 1968 y la Copa Interamericana de 1969. Y en 1967 compra las primeras 47 hectáreas para la construcción del Country Club, el predio que nos enorgullece y que lleva su nombre. Un 14 de marzo de 1912 nacía Mariano Mangano, presidente entre los años 60 y 70, visionario, pionero, constructor de sueños imposibles. El arquitecto que nos catapultó internacionalmente. Su historia fue lucha e inteligencia. Pensó en los hombres. Pensó en darle pujanza a las inferiores. Pensó en un revolucionario total. Pensó en Country Club de Citibel. Pensó la revolución. Rompimos la hegemonía de los poderosos. Metropolitano 67. Tres Copas Libertadores seguidas. Interamericana. Estudiantes. Es revolución. La más grande gesta, Copa Intercontinental en Inglaterra. Gracias, Mariano Mangano. Estés donde estés, que tengas un muy feliz cumpleaños.
frente y le ha dado el peso y la otra pata bicolor infante.